Aleluya. Dile al Señor, sana mi herida, Señor, en este momento. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuéntale al Señor. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido. Son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que amargaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Aleluya, gloria a Dios. Si tú sientes que tienes una herida en tu corazón y piensas que no se te ha sanado, tienes espinitas todavía, Jesús todavía está ahí. Todavía está ahí. Dile, Señor, te entrego mi carga. Sana esta herida que tengo. Aleluya, gracias, Señor. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es de sentirme menos o más que otro, es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me fallaron, son los rechazos y el amor que no recibí. Esos momentos en que me he sentido solo, son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. El Señor sí puede sanó tu herida, ¿verdad? Y la mía también. Amén. Así es. Él dice en su palabra, vení a mí todo lo que esté y trabajo descargado, que yo lo haré descansar. Cuando soltamos la carga, Señor, amén. Él sana nuestro corazón. Ahora, ¿será que mientras que estemos en esta tierra se van a acabar las heridas? No. No. Cuando va sanando una, se abre otra. Se abre otra. Porque ese es el diario vivir de nosotros los seres humanos. Por eso es que tenemos que madurar y anhelar la venida de Cristo. Anhelar. Ahora, si no hubiera sufrimiento aquí, entonces, ¿quién va a esperar a Cristo? Bueno, porque estamos felices. Sí. Pero, y tal como dice en su palabra, que el que quiera seguir en pos de él, tome su cruz cada día. Cada día, dice, y sígame.
Yo conozco una persona que dice que cuando ya uno no tiene, Dios no necesita a uno aquí en la tierra, se lo lleva. Pero durante lo necesite aquí, vamos a tener que estar aguantando palos. Así es, pero él nos anestesia para soportar. Ya yo estoy anestesiado. Y el otro tiene callo. No, yo no. Mira, a mí me han dado 7 puñaladas al mismo hueco. Así, chaca, en el mismo chaca, hueco. Chaca. Y no la siente. No se ha sanado. No, y no, ya no, no se pero... le doy gracias a Dios, porque todo es para vida. Lo mejor que uno tiene que hacer, que puede hacer, es no pensar en nada. No darle mente a la cosa. Si alguien te dijo algo, no me interesa. Así la gente ya no me dice nada. Yo conocí a un varón por ahí, que tú lo conoces, no voy a mencionar el nombre. Y un día vino a decirme, pues yo, me dijeron esto de ti. Y yo le dije, no me interesa. Hasta enemigo mío se puso. Yo, no me interesa, porque que yo no quiero. Si yo sé que tú dijiste algo de mí, no me interesa, ¿por qué? Porque yo no quiero que mi corazón se dañe. Yo quiero seguir amándote tal y como está, como es. El corazón se enferma. ¿Se enferma? Sí. Cántate otra, ¿verdad?